Gracias, muy buenos días. Eh, damos las gracias a la Dirección General del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy vamos a tener la plática de ejercicio y obesidad a cargo, a cargo del doctor eh, José Antonio Báez, residente de segundo año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva. Doctor, muy buenos días. Buenos días, doctora, buenos días a todos. Eh, vamos a hablar un poquito de. De ejercicio y obesidad. Espero les guste la plática y cualquier duda, ya saben en los comentarios, por favor. Si quiere compartirnos su pantalla, doctor, adelante. Ah, sí. Bien. Perfecto. Ya se ve, sí, ¿verdad? Sí, perfecto, gracias. Bien. Pues bueno, el día de hoy entonces vamos a hablar sobre este tema, que es muy importante, es una de las eh, afecciones en la población que más, más pesa, más este incidencia hay. Entonces es un tema importante a, a tratar. Y pues vamos a comentar un poquito sobre lo que se puede hacer contra esto. Y pues una de las eh, armas más importantes pues es el ejercicio. Entonces vamos a ver en qué tanto nos puede ayudar el ejercicio contra la obesidad y el sobrepeso. Bueno, primero que nada definamos qué es esta enfermedad. El sobrepeso y la obesidad van a ser una enfermedad crónica degenerativa que se caracteriza por la acumulación anormal o excesiva de grasa. Y bueno, esto va a ser perjudicial para la salud. Eh, hay diferentes métodos para medir este, esta grasa corporal, eh, sin embargo, pues no todos son disponibles o accesibles al, a la población. Eh, la forma más fácil o accesible que se utiliza, pues es siempre la relación entre el peso y la altura, con lo que se obtiene el índice de masa corporal. Entonces aquí, pues la, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define el sobrepeso y la obesidad como un índice de masa corporal sí. superior o igual a 25 en el sobrepeso y en la obesidad eh, por arriba de 30. Dependiendo del grado, pues va a ser mayor la medida. En cuanto a niños y adolescentes, pues aquí cambia un poco la forma en que se define. Eh, vamos a tener que con ellos será necesario tener la relación entre su estatura, su peso y su edad. Entonces, en niños menores de 5 años se toma esta relación y en base a percentilas, tablas que nos indican si están por arriba, por debajo o en el rango correcto de su peso para su edad, pues los ubicaremos este, en una de estas. Y con los niños a partir de los 5 a 19 años, pues ya se utiliza también un índice de masa corporal, pero de igual manera basándonos en tablas y percentilas para poderlos ubicar y ver si están acorde a su peso, a su edad y su talla. Eh, un poquito de, de datos en cuanto a la epidemiología, pues veremos que a nivel global, eh, lo que es en el año 2016, se reportaron arriba de 1.900 millones de adultos de eh, una edad de 18 o mayor con sobrepeso. De esta cantidad, eh, 650 millones eh, tenían obesidad. Entonces, de, este, de, esta, eh, de esta cifra, el 39% de los adultos... Eh, con sobrepeso, el 39% eran hombres y 40% mujeres. Vamos a ver que hay un ligero predominio en, en la población femenina. Eh, y de este, pues el 13% de, de esta población eh, de obesos, el 11% eran hombres y el 15% mujeres. Entonces vemos que sí hay un, un ligero predominio en, en las mujeres. Y bueno, esto también en países desarrollados, pues hay tasas también más elevadas de obesidad, que se reportan en 2013 de un 18% en hombres y 20% en mujeres. En niños se reportan en 2016 una cifra de 41 millones en niños menores de 5 años que tenían sobrepeso u obesidad. Y bueno, de estos, arriba de 340 millones en niños y adolescentes entre una edad de 5 a 19 años también padecían sobrepeso u obesidad. De estas cifras, pues vemos que en países que son del continente americano, principalmente el que nos eh, compete a nosotros más, pues México, las cifras en la población, eh, vemos que tenemos un 20.6% en hombres y 36% en mujeres. Entonces vemos que no son cifras bajas y pues hay una, una población considerable con, este, con esta afección. De igual manera en otros países, que también pues las cifras son considerables. Eh, ¿Cuál es la causa de esta, de esta afección? Vamos a ver que pues, no hay una sola causa, es multifactorial. Son varias la, las situaciones que predisponen a padecer esta, esta enfermedad. Entonces, eh, vamos a ver que tendremos factores tanto ambientales, que pueden ser el sedentarismo y una ingesta excesiva de calorías, que pues esta va a ser, verse este, favorecida por el, el, el consumo, por ejemplo, de bebidas edulcorantes que pues estas, eh, se habla de que una bebida de un 270 kilocalorías este, al día, pues ya es, eh, eh, aporta lo que es el 10 a 15% de una dieta de una persona normal. Entonces, estas bebidas contienen esto ya en sus presentaciones más pequeñas. Entonces, vemos que la cantidad que se puede ingerir es bastante. Y bueno, esto tiene una relación también con el consumo de sal, ya que esto, por ejemplo, en niños, pues se relaciona mucho a aquellos al consumir a lo mejor alguna fritura, algún alimento que sea salado, pues eh, esto estimula que el, lo que es la sed y pues requieren tomar alguna bebida y pues generalmente son de este tipo. Entonces esto contribuye mucho al incremento en el contenido calórico y el consumo de este. Otro de los factores importantes va a ser la parte del sedentarismo, que aquí pues eh, hay varias situaciones que eh, contribuyen a esto, como puede ser eh, lo que es la televisión, ¿no? Que aquí vamos a ver que el, pues, el incremento en el uso de la televisión, estarla viendo, pues contribuye a una disminución en la actividad física en general. Entonces esto va a provocar que haya pues, una disminución de presión en la tasa metabólica, en el gasto energético y pues esto va a provocar que eh, la ingesta calórica sea mayor que lo que se está este, utilizando o consumiendo. Además de esto pues eh, viene el factor este, de lo que es eh, digamos lo psicológico, pues comerciales que siempre pasan alimentos, bebidas, entonces esto también este, puede contribuir a que eh, la persona quisiera consumir alguno de estos y también afecta la calidad en la alimentación. Y bueno, otro de los efectos que también pudieran contribuir es a la pérdida del sueño, ya que al estar viendo pues eh, la televisión, alguna película, etcétera, pues eh, pudiera disminuir la cantidad de sueño que se, que se, eh, que se tiene o que se logra en, el, en, en un día, y esto también provoca que pues haya un mayor tiempo para poder este eh, consumir alimentos o, eh, o alguna este pues digamos compensación por eh, desvelarse o por, por estar este demasiado tiempo despierto eh, otro de los eh, factores que vamos a hablar son los videojuegos aquí los videojuegos y el ejercicio eh, pues los videojuegos también contribuyen a una gran cantidad de, de, de inactividad física en esto pues se ha tratado incluso de eh, analizar si los videojuegos se pudieran utilizar como una herramienta para poder eh, Implementar a que los niños o la población en general pues realicen algo de actividad física. Entonces aquí estos llamados Exergames se han hecho estudios viendo qué tanto pudieran este, contribuir a, a un gasto calórico y bueno, hay algunos este, tipos de ejercicios como puede ser los movimientos este, en los juegos interactivos como el boxeo Wii o bueno, actualmente en el Switch este, que pues son juegos que requieren movimiento para poderse realizar. Aquí se habla de que pues este pudiera eh, generar un gasto de hasta 4.2 METS eh, o algunas otras eh, actividades como son los sport walls, que son también juegos interactivos, que estos tienen todavía un mayor gasto, sin embargo, pues la accesibilidad es un poco más complicada, pero vemos que pues al caminar siempre va a haber un gasto este, calórico igual eh, o, o mayor de 4.9 METS, simplemente al caminar a una velocidad de 3 millas por hora, entonces esto es mucho más sencillo que pues conseguir alguna de, estas, este, de estos implementos para poder... Eh, Estimular lo que es la actividad física. El sueño, como mencionaba, pues va a ser también importante que la persona eh, cumpla con sus horas de sueño necesarias, ya que la privación de este pues, va a provocar alteraciones a niveles hormonales, algunas eh, importantes como a nivel de la leptina y la grenina, que estas son hormonas que van a participar en los estímulos de, del apetito y de la saciedad. Entonces, eh, al, al privarse de sueño, estas pueden verse alteradas y esto contribuirá a que haya mayor eh, apetito y pues entonces haya una mayor ingesta de alimentos. Eh, como les refería, pues también puede provocar que haya como un mayor procesamiento en cuanto a recompensa neural. O sea, al, pues al estar demasiado tiempo este, despierto, pues una persona tal vez requiere mayor ingesta calórica, entonces se la pasa más tiempo comiendo y por lo mismo pues va a ser mayor tiempo de horas en las cuales pudiera estar consumiendo algún alimento o alguna bebida que pues genere una mayor ingesta calórica. Otras situaciones como medicamentos que también pueden contribuir a esto, psicoactivos, antipilépticos, glucocorticoides, que pues tienen cierta predisposición a, a ganar peso. Y bueno, otros factores como la parte hormonal, eh, ya sea eh, por patologías, algún síndrome que, se, que predisponga a esto, o simplemente los cambios fisiológicos normales en la población, como puede ser en la mujer el inicio del ciclo hormonal o el embarazo, que esto pues va a predisponer a que haya un incremento en este, lo que es la, la masa grasa. Y bueno, la, también en los hombres, el simplemente con el aumento de la edad, el paso del tiempo va a ir provocando que haya una menor cantidad de testosterona en ellos. Esto provoca que pues a su vez haya una, una pérdida en cuanto a la masa muscular, y esto también afecta en cuanto a la composición corporal, y provoca pues también que haya un incremento en lo que es la, el porcentaje de masa grasa. Entonces vamos a ver que todo esto influye. Y pues no menos importante lo que son los factores genéticos, ¿no? Que pues esto eh, ya viene una persona con ellos desde el nacimiento y van a ser responsables hasta de un 40-85% de lo que es este, la variación en la composición de la adiposidad. Entonces pues es un factor importante también a considerar. Vamos a ver cómo es que se da esta situación. Eh, vamos a tener que en el cuerpo, el tejido adiposo, van a existir estas células llamadas adipocitos. Estos van a, eh, van a incrementar eh, de acuerdo a su tamaño, lo que van a, su función va a ser almacenar lo que son las grasas de, que se van a estar ingiriendo en la dieta. Entonces, al haber una dieta alta en grasas eh, y bueno, con un consumo excesivo de, de estas, va a provocar que estos adipocitos crezcan, se hipertrofien. Entonces esto va a llegar a un momento en que lleguen hasta su límite a un umbral de tamaño crítico que va a provocar que eh, haya in, eh, pues una alteración o disfunción en su actividad e incluso pudiera predisponer a que se generen nuevas células eh, adipositas. Entonces esto pues va a generar una mayor cantidad de tejido adiposo además de un mal funcionamiento en estas. Entonces, al pasar esto, eh, genera también que haya una infiltración de células proinflamatorias a este nivel, lo cual posteriormente estas eh, células proinflamatorias pudieran verterse en, el, en lo que es la circulación sistémica. Y bueno, eh, esto va a generar a su vez que haya alteraciones a nivel de órganos y tejidos eh, en varias partes del cuerpo que posteriormente condicionarán esta situación llamada eh, inflamación sistémica de bajo grado, lo cual va a condicionar que aparezcan varias alteraciones tanto hormonales como puede ser eh, como comentaba el aumento de la leptina, que pues esto va a alterar lo que es este el, el estímulo de saciedad y del apetito y la diponectina que también participa en este en este ciclo y bueno esto eh, en general, aparte, va a traer otras alteraciones, como podría ser la disminución de la sensibilidad de la insulina, que también va a contribuir mucho a lo que es este, la regulación del, del gasto energético. Y bueno, otras alteraciones, como puede ser hipoxia eh, y estrés este, intracelular, eh, autofagia, estos procesos de, de apoptosis a nivel celular, y pues la inflamación en general de los tejidos. Entonces, vamos a ver que esto es lo que va a suceder al tener una a dieta alta en. en en consumo calórico, en grasas, y pues no contribuir a la parte de, este, de regularlas al, al utilizar esta, esta, este exceso energético. Entonces, todas estas alteraciones son las que van a estar sucediendo. Eh, ¿Cómo podemos clasificar esto? Como mencionaba, pues la forma más fácil en general es por el índice de masa corporal. Eh, aquí. Eh, vamos a tener que el índice de masa corporal que se maneja en la población adulta, pues es un índice de 18.5 a 24.9. Eh, por debajo de esto se habla de bajo peso, por arriba de esto ya empezamos a hablar de sobrepeso u obesidad. Eh, sobrepeso hasta 29.9 y obesidad a partir de los 30 y de aquí, pues de acuerdo al nivel que se maneje, pudiera ser clase 1, clase 2 o clase 3, hablando ya de obesidad mórbida o, este, eh, o severa. Entonces, esta es la, la clasificación más sencilla o más utilizada en la población. Sin embargo, no toda la población eh, que tenga un índice de masa corporal alto significa que tenga obesidad, ya que esto podría ser no solo a expensas de la grasa, sino del músculo. Entonces, eh, para hablar un poquito mejor de esta parte de la obesidad, sería eh, más prudente hablar del de porcentaje de. de de masa grasa y porcentaje muscular en el cuerpo. Entonces, para esto hay otras este, pues, clasificaciones que se han hecho, estudios para tratar de comparar lo que es el porcentaje de grasa en el cuerpo. Y bueno, aquí encontré este, este, por ejemplo, este estudio en el que se manejan estas cifras, que para un porcentaje de grasa normal en una persona, pues hablamos de 8.1 a 15.9 en hombres y en mujeres de 15.1 a 20.9%, eh, que estaríamos hablando de que es un porcentaje óptimo. Por arriba de esto ya empezaríamos a hablar de sobrepeso en ambas poblaciones y pues ya eh, hablando de obesidad hablamos de un porcentaje hasta de 25% en hombres y en mujeres hasta de un 32%. Entonces son este, eh, una, una manera más eficaz ya que no siempre un índice de masa corporal alto nos habla de que el, el, la persona tenga un porcentaje de grasa elevado, sino puede ser a expensas de músculo. Y otra medida que también puede ser un indicativo en cuanto a lo que es la obesidad central es el índice de cintura cadera, ya que este pues, nos va a hablar de la relación entre estas dos circunferencias de la cintura y la cadera, y al estar por arriba de, esta, de este índice en las mujeres por arriba de eh, 0.85 y en los hombres arriba de 0.94 a 1, eh, pues nos estaría hablando de que hay una acumulación excesiva en la región central o abdominal del, del cuerpo y nos está hablando, este, nos da una alta sensibilidad de que pues, hay una acumulación de grasa y a, eh, nos habla de obesidad este, abdominal en general. Entonces esto también tiene una gran relación con lo que es la acumulación de grasa a nivel visceral y pues hay que cuidar esta situación pero es una, una herramienta que nos puede también indicar o orientar hacia, hacia que requiere de un manejo cómo vamos a tratar esta situación bueno el tratamiento también va a ser eh, no solo una, una forma requiere de varios elementos que se deben de, de cumplir deben de tratarse para poder este eh, pues tener el mejor resultado posible eh, principalmente pues va a ser enfocado a cambiar lo que es el estilo de vida. Eh, dentro de esto pues entra la alimentación, eh, la actividad física, el ejercicio y pues también importante lo que es la terapia conductual. Estos tres este, elementos van a ser importantes, muy importantes para poder corregir o cambiar esta, esta situación en la población. Entonces vamos a ver que para poder reducir el peso y controlarlo vamos a, a necesitar marcar inicialmente algún objetivo. Eh, se recomienda, pues, como objetivo inicial, una pérdida este, de 5 a 10% del, de la masa este, del peso, eh, principalmente pues, de la grasa corporal. Eh, esto en un lapso de 3 a 6 meses. Para poder lograr esto, pues, es necesario eh, implementar una disminución en la ingesta calórica normal en los requisitos este, que la persona tiene, hasta de 500 a 1000 kilocalorías. Entonces, al, al realizar una dieta hipocalórica, eh, también vamos a requerir reducir lo que es el porcentaje de grasas en la dieta. Aquí se habla hasta de un máximo de 30% este, de grasas en, en general del 100% de la dieta. No, esta pudiera, eh, hay dietas que pueden manejarse incluso con porcentajes más bajos, 25, 20%, este, pero hasta un 30% eh, se ve que hay este, resultados en cuanto a pérdida de peso y pérdida de la masa grasa. Y bueno, lo que nos importa todavía un poquito más, que es la, el incremento en la actividad física, ya que esto va a ser fundamental para poder eh, también contribuir a la reducción y controlar el peso, este, además de obtener los múltiples beneficios que el ejercicio va a proporcionar. Eh, ¿Cómo vamos a empezar a realizar la actividad física? Yo sé que hay muchas personas que lo intentan y a lo mejor no saben cómo empezar con esto. Eh, eh, les hablan de que hay que cumplir con ciertas metas, con ciertos este, estándares para poder eh, ahora sí que eh, lograr los objetivos. Eh, no es tanto así. Sí hay que llegar a alguna meta, pero se pueden iniciar de forma gradual para que la persona los tolere de, eh, de una manera más adecuada y sea agradable para ellos. Y esto vaya generando el hábito para poderlo continuar a, a largo plazo. Entonces, aquí vamos a hablar de dos tipos de ejercicio: lo que es el ejercicio aeróbico y el ejercicio de fuerza. El ejercicio aeróbico, que va a ser eh, lo que es este, hablaremos de un tipo de ejercicio este, que requiere de un, una, eh, pues una mayor duración, mayor tiempo de, de realizar este ejercicio, como pudieran ser caminar, trotar, andar en bicicleta, este, en máquinas como la elíptica, natación, etc. Este tipo de ejercicio pues va a contribuir mucho a lo que es este, el, el gasto eh, calórico y también va a, al mantenerse a una intensidad eh, moderada, eh, pues sí, moderada, vigorosa, se, se pudiera mantener también. Eh, va a llegar un momento en que se va a generar esta adaptación y vamos a, a empezar a trabajar a más expensas de las grasas que de los carbohidratos. Entonces esto va a contribuir a una pérdida de este porcentaje. Eh, lo indicado en este tipo de ejercicio es que se realice con una frecuencia de 5 a 7 días por semana. Eh, esto para un tiempo total entre 30 y 60 minutos al día. Eh, como les mencionaba, no es necesario iniciar este, con este tiempo de inmediato, ya que es, será complicado al inicio si no están acostumbrados. Entonces, estos pueden empezarse a realizar eh, de forma fraccionada, desde 10 minutos al día. Eh, puede empezar a ver ya este, cambios y beneficios, y bueno, este puede irse incrementando con el paso de los días y las semanas hasta poder lograr estas este, cifras de 30 a 60 minutos al día y así poder obtener todos los beneficios de este ejercicio. Entonces, al final, pues lo que vamos a, a progresar o la meta a llegar serían a 150 minutos por semana hasta 250, 300 minutos por, por semana para poder este, obtener el máximo beneficio de este ejercicio. Eh, Aquí también, eh, bueno, entran mucho últimamente lo que es el ejercicio de. Se habla del HIT, del, del SIT, este, estos ejercicios de interválicos de alta intensidad o de sprint de alta intensidad. Eh, estos ejercicios también son buenos, sí tienen el efecto benéfico. Eh, su ventaja es que requieren un menor tiempo para realizarlos. Sin embargo, al inicio. Puede ser difícil mantener una intensidad tan alta para personas que no están acostumbradas y en personas que tienen esta afección de obesidad, eh, que a lo mejor pudieran tener también alguna otra afección como hipertensión, este, diabetes mellitus, etcétera. Eh, lo ideal es antes de realizar ejercicio de intensidad vigorosa siempre realizar un chequeo, una evaluación preparticipacional para que sea adecuado a su este, participación en el ejercicio y evitar cualquier riesgo posible, ¿no? Eh, lo que es el ejercicio de fuerza, que va a ser otro, el complemento en cuanto a, la, a lo que es este, el ejercicio en general. Aquí, pues, el ejercicio de fuerza nos va a contribuir sobre todo a generar mayor eh, masa muscular, masa magra. Entonces, al tener una mayor masa muscular, un mayor porcentaje de este, va a contribuir a una mayor tasa metabólica, un mayor gasto energético, que también va a, a contribuir a lo que es este, la pérdida de... de a un déficit, este, digamos, negativo energético. Entonces, esto también va a contribuir a la pérdida de peso. Eh, aquí hablamos de que se recomienda realizar en una frecuencia de dos a tres días por semana. Esto por grupo muscular, los principales grupos musculares y más grandes, eh, a una intensidad de un 60-80% del RM o en una forma más, este, más eh, accesible de... de de delimitar esto sería eh, en, al llegar al, a la sensación de fatiga, al estar realizando los ejercicios, sin llegar a una sensación de temblor o fallo muscular. ¿no? Entonces, al llegar a esta fatiga, pues ya estaríamos hablando de este porcentaje y estaríamos llegando a la, a la meta necesaria. Eh, desde dos a cuatro series por, por grupo muscular, en una, un total de 8 a 12 repeticiones, y bueno en un número de 8 a 10 ejercicios por los por cada este, bueno, en total de todos los grupos musculares. Esta sería lo recomendable para una persona. De igual manera, no es eh, necesario in iniciar al. ahora sí que con la mayor este, la mayor cifra. Podemos empezar desde un, un nivel bajo, lo que serían a lo mejor lo mínimo dos series. Eh, una, un total de ocho a doce repeticiones o incluso hasta quince repeticiones y disminuyendo lo que es el porcentaje de, de, del RM. Eh, y bueno, los números de ejercicios desde el, los ocho ejercicios, seis ejercicios que abarquen lo, la mayor eh, cantidad de grupos musculares para poder este, empezar a fortalecer el cuerpo y obtener estos beneficios en el incremento de la masa muscular. El tipo de ejercicio pues, puede ser variado, puede ser desde el implemento de máquinas en un gimnasio, el uso de bandas o ligas de resistencia, pesas, eh, pesos libres e incluso el peso corporal, la calistenia, cualquiera de estos pues, es benéfico para este tipo de ejercicio, simplemente pues, hay que adecuarlo a la persona, cuál es el más eh, indicado para su nivel tal vez de, de expertise, si no están acostumbrados a esto pudiera ser eh, lo mejor empezar con lo que sería tal vez máquinas o ligas de o bandas de resistencia para evitar este o prevenir alguna alguna lesión o alguna este accidente no ya posteriormente pues, progresar a algún ejercicio que requiera ya mayor técnica o mayor este experiencia para realizarlo y también importante en esta situación lo que sería la flexibilidad eh, esto también debe de realizarse en una frecuencia de dos a tres días por semana Aquí se realiza lo que es el estiramiento de los, de los músculos para este, de las articulaciones hasta llegar a un leve disconfort, eh, No que lastime, pero sí que se sienta eh, cómo se genera esta, esta tensión. Aquí desde dos a cuatro series en un lapso de 10 a 30 segundos sería lo indicado y que no se realice de forma este, balística, ¿no? Eh, este efecto de estarse como impulsando y retirando, ya que esto también pudiera generar alguna, alguna lesión. Entonces, lo indicado es realizarlo de forma estática y manteniéndolo en esta, en esta. En este tiempo y por estas series. Y bueno, este ejercicio entonces nos va a traer múltiples beneficios. Hablamos de que el ejercicio nos va a traer esta. Esta. Eh, pues estas. Eh, adaptaciones y estos beneficios desde lo que es la disminución en el riesgo de enfermedades cardiovasculares, eh, lo que es la incidencia de diabetes mellitus y la mortalidad por cualquier causa. Este es un, pues ahora sí que es uno de los efectos más grandes del ejercicio y pues de los mejores para la salud. Eh, hablando en lo que nos, eh, ahora sí que compete en esta plática, lo que es la reducción del peso y el control del peso, pues también va a contribuir bastante. Como mencionábamos, pues va a aumentar lo que es la, la tasa metabólica, va a aumentar el, el, lo que es el porcentaje muscular, disminuir lo que es el porcentaje de masa magra, eh, masa grasa, perdón, y aumentar el magro. Y bueno, esto también va a contribuir a una mejora en la composición corporal y nos va a ayudar a mantener el control del peso y pues su reducción. Eh, también va a traer varios beneficios, como mencionábamos, a nivel cardiometabólico. Aquí, pues, desde lo que es eh, la parte de una eficiencia cardíaca eh, aumentada, una mejor este, eh, un mejor trabajo con menor frecuencia cardíaca, eh, un aumento del gasto, este. Eh, perdón, de lo que es el, el volumen plasmático, una disminución en los niveles de presión arterial, lo que va a ayudar a, a controlar mejor esta, estas cifras. Eh, todo esto, además de, de disminuir lo que son resistencias a nivel periférico en, en vasos sanguíneos, va a mejorar lo que es la eficiencia de, del corazón, lo va, va a requerir que trabaje menos y pues esto va a ser benéfico para una persona, ¿no? Eh, Además, a nivel metabólico también contribuye a disminuir niveles eh, de colesterol. Entonces, eh, aquí va a disminuir lo que son los niveles del, del colesterol LDL y aumentar los del HDL. Además de contribuir a contrarrestar lo que es la placa de ateroma, esta, esta situación que se presenta en los vasos y que pues disminuye lo que es el calibre de estos, generando pues afecciones a nivel este. Eh, pues sistémico eh, como hipertensión e incluso pudiera traer algunas otras afecciones más adelante y más complicadas. Entonces, trae muchísimos beneficios a niveles este, fisiológicos y bueno, también podemos eh, hablar de lo que es la parte este, física y estética, ¿no? va a mejorar también las capacidades físicas, entonces una persona que tal vez no esté acostumbrada al ejercicio de inicio, conforme lo vaya realizando va a ir mejorando estas capacidades, su resistencia, su fuerza, y esto le va a permitir posteriormente llevarse a otros niveles más altos, inclusive pues eh, desafiarse a sí mismo. Entonces esto va a ir generando que haya un mayor apego a, a la actividad física y pues a los eh, hábitos benéficos para la salud, tanto el ejercicio como la, la alimentación. ¿No? Y bueno. Eh, también mejorar la calidad del sueño, lo que comentábamos hace ratito, pues el sueño va a ser importante también para no contribuir más al, al, a lo que es la ingesta calórica. Y bueno, eh, la parte psicológica también, una mejor autoestima, una mayor auto o mejor autopercepción de sí mismo, además de que contribuye a contrarrestar otras afecciones de esta, de esta índole, como pueden ser eh, lo que es el trastorno de ansiedad, el trastorno depresivo que son otras afecciones que también pudieran presentarse pues, en, en cuando uno, una persona padece este tipo de enfermedades. ¿no? Entonces vemos que los beneficios son múltiples, eh, así que pues, no veo ninguna razón para no realizar el ejercicio. Siempre es mucho mejor realizarlo que no realizarlo. Los beneficios son muchos mayores que los riesgos. Y bueno, lo último que, como comentábamos, la terapia conductual, que es un pilar importante también, ya que va a contribuir a este, una mayor adherencia y un mayor este, apego a, los, a, la, a lo que son los cambios en los hábitos. Aquí hablamos desde que, lo que comentábamos de eh, generar o, este, eh, ¿cómo se llama?, eh, plantearse una meta inicial para poder este, alcanzar estos objetivos, lo que hablamos de una reducción del peso, de un porcentaje no tan alto, o sea, y para poder lograrlo, 5 a 10%. Eh, hay otras herramientas, estrategias que se pueden implementar, como puede ser el uso de diarios o el autopesaje, esto para llevar un eh, mejor autocontrol del peso y de lo que se consume a diario. Eh, lo que es el control de estimulantes. Aquí hablamos de que eh, otras estrategias que se pueden implementar es el poner eh, alimentos que sean sanos, eh, fruta, verdura, etcétera, a la, a la vista en lugar de alimentos que pues no, no nos beneficien, ¿no? Esto va, digamos, a jugar un poquito con la mente y pues eh, propiciar a que se realice una mayor ingesta de este tipo de alimentos y no de los que no, no son recomendados. Eh, también lo que son los distractores. Aquí hablamos de que al momento de estar realizando la alimentación... Eh, estar comiendo, pues no, tal vez no estar con la tele o con el teléfono o alguna de estas situaciones, ya que al estar eh, comiendo y distrayéndonos, el, la mente o el cuerpo no asimila que ya, ya ingerimos lo, la comida o los suficientes alimentos, entonces pudiera generar esta situación de que todavía eh, se quedaran con hambre y pues esto contribuye a que haya una mayor ingesta. De igual manera, otras estrategias es el con el comer o realizar la alimentación de forma más lenta, pausada o de forma intermitente, eh, tal vez comer un par de bocados, levantarse, caminar tantito, regresar, y esto también favorece a que se llegue eh, de forma más temprana a la saciedad lo que son los estímulos de incentivos y castigos, eh, bueno, un refuerzo eh, del comportamiento, ya que pues aquí podríamos hablar de que al lograrse una meta, la pérdida de peso, cumplir con la, la alimentación adecuada, el ejercicio, pues tal vez un, un incentivo, ¿no? Eh, ahora sí que dependiendo de la persona, pues la forma en que se incentiven ya, ya variará, y pues y de igual manera, la forma en que se este castiguen o se priven de alguna, de alguna situación que les guste. Y bueno, la parte de la educación que es importantísima, siempre educar al, al paciente, a la persona, para que él mismo oh, sepa de los beneficios que, que implica el mejorar los, la alimentación, el iniciar la actividad física. Este, todo lo que beneficia y todo lo que sucede si no se realizan estas situaciones, todo lo que puede perjudicar, es importante pa, también para esto, ¿no? De igual manera, pues la, la, las porciones que se van a estar este, consumiendo, los porcentajes indicados, tanto de proteínas, eh, carbohidratos y grasas, además de los micronutrientes, pues es importante también eh, educarlos en este, en este aspecto y bueno por último lo que hablábamos no el aumento de la actividad física que sea importantísimo múltiples beneficios que nos va a aportar la parte social el apoyo tanto de la familia la pareja este incluso centros de ayuda que por, por medio de llamadas telefónicas seguimientos se pueden este apoyar también y bueno la parte de la reestructuración cognitiva que pues aquí principalmente una persona tiene que aprender a decir no a ciertas situaciones alimentos para poder eh, pues mantener lo que son los hábitos eh, saludables y adecuados, y pues así también este, mantener su, su salud. Y una reducción de los eh, ambientes de estrés también va a ser importante, ¿no? Eh, tratar de no, no someterse a tanto estrés en situaciones que predispongan esta, esta parte, ya que esto también pues contribuye a que haya una mayor ingesta de alimentos y pues eh, va en contra de lo que tratamos de lograr. Y bueno, nada más por ahorita con este tema. Muy bien, muchas gracias doctor sabemos que es un tema muy importante, trascendental en nuestras vidas actualmente y invitamos al público a que hagan sus preguntas en el chat de, del Facebook pero bueno, yo tengo algunas preguntas para usted doctor, ¿nos puede reforzar nuevamente lo que es el índice de masa corporal y cuáles son las cifras aceptables, por favor? Eh, claro que sí bueno, el índice de masa corporal, como mencionaba, va a ser una relación entre lo que es el peso y la talla de, de una persona. Aquí, eh, pues lo que se realiza es este: ahora sí que el, el, se toma lo que es el peso de la persona y se divide sobre la talla, esta multiplicada al cuadrado, y se va a obtener esta, esta cifra, este índice, que pues hablamos de un índice normal en lo que se, sería de una cifra de 18 a 24,9. Eh, este sería lo que hablamos de normalidad. Arriba de esto, del 24.9, de 25 a 29.9, estaríamos hablando de un índice que ya nos habla de sobrepeso. Y arriba de esto, un índice de 30, este, igual o mayor, ya este, diagnosticamos lo que es obesidad. Eh, a partir de aquí, pues del 30 al 34.9, eh, hablamos de grado 1, del 35 al 39.9, hablamos de un grado 2 de obesidad, y ya a partir del 40 hablamos de un grado 3, hablamos ya de un grado pues ya este, más, más avanzado, lo que se conoce como obesidad pues mórbida o severa o extrema, en algunas este, publicaciones lo refieren también. Entonces, este índice pues es eh, fácil de calcular. Eh, y, pues, es una herramienta que nos puede orientar hacia, hacia ciertas, ciertas, este, pues, condiciones. Pero, como comentaba, pues, no es, este, siempre el, eh, no siempre es adecuado o no siempre es correcto, eh, este diagnóstico ya que una persona pudiera tener un índice elevado y estaríamos hablando de que no solo es a expensas de la grasa sino del músculo entonces alguien que tal vez practique fisicoculturismo, estalterofilia, etcétera puede tener este, un porcentaje de masa muscular muy elevado y su índice pudiera estar este, por arriba de estas cifras y no necesariamente estaríamos hablando de obesidad sino pues simplemente de que tiene un índice de masa corporal alto Ok, muy bien doctor, muchas gracias este, dígame, ¿qué opina de estas dietas que están hoy en boga, de solo proteínas, las dietas cetogénicas? Eh, ¿Qué opina al respecto? Eh, bueno, en cuanto a las dietas, eh, en mi opinión, yo creo que sí hay múltiples dietas que se pueden realizar, que se, están de moda, la dieta cetogénica, el cardio en, en ayunas, este, el ayuno intermitente, etc. Todas estas situaciones, eh, pues eh, sí tienen su efecto, este, o sea, sí podían llegar a, a reducir el peso, eh, sin embargo, pues tienen también sus, este, pues como indicaciones, ¿no? Por ejemplo, lo que es la, la dieta cetogénica, pues sí, ayuda a, a reducir el peso, reducir este... Eh, la masa grasa, pero también hay una pérdida, puede haber una pérdida de la masa muscular. Entonces, eh, no es la dieta más recomendable, por ejemplo, en atletas, no. en personas que realizan deporte de, pues, no. de alta intensidad, ya que esto no les va a beneficiar en su rendimiento, ¿no? Entonces, yo creo que la dieta más adecuada es una dieta, este, la dieta que una persona vaya a poder seguir. Eh, mientras eh, cumpla con esta dieta, pues va a obtener buenos beneficios. Si eh, trata de realizar una dieta muy estricta o muy este, complicada para lo que estaba acostumbrado, va, generalmente van a fallar. Entonces va a venir esta situación de, pues hablamos tal vez del rebote, ¿no? Como se le dice comúnmente, y contrario a esto, pues va, va a dejar esta, esta alimentación, esta dieta, y pues va a seguir como, como normalmente lo hace. Entonces, siempre es mejor la dieta que se pueda realizar de manera más adecuada. Probablemente la, la que yo recomendaría siempre es una dieta más bien equilibrada, con el porcentajes adecuados de proteína, de carbohidratos y de, de, de grasas. Entonces, eh, mantener una dieta este, equilibrada y la actividad física, se pueden obtener los múltiples beneficios de estas. Sí, es verdad, este, siempre lo que pensamos y lo que recomendamos es dietas equilibradas, donde haya un buen aporte de todos los nutrientes, porque es como el cuerpo puede trabajar más adecuadamente, ¿no? Estas dietas de solo grasas o solo proteínas siempre nos traen algún otro problema, puede ser a nivel renal o a otros niveles, entonces realmente no lo recomendamos pero nosotros lo que además de esto recomendamos mucho, pues es la actividad física. Cuéntanos doctor, ¿qué hacemos con, con los niños actualmente que, que están empezando a ser obesos? ¿Qué recomendaciones les daría a sus padres? Eh, mi recomendación para los padres que tienen eh, niños con esta, esta problemática, pues sería... Eh, desde el inicio, desde edades tempranas, empezarlos a educar en la alimentación, eh, tratar de alejarlos de lo que es este, la comida chatarra, de, de estas bebidas que mencionábamos, con alto contenido este, de azúcar, y bueno, iniciarlos en eh, el hábito de la actividad física, de, del ejercicio, el deporte, ¿para qué? Para que esto este, pues, contribuya a que puedan mantener su salud, mantengan un adecuado este, peso y, y pues, porcentaje o composición corporal, ya que de los niños, pues, de, tal vez en edades tempranas, eh, pues, muchos dicen: Ah, qué bonito se ve gordito este, y cachetón y estas eh, situaciones, pero a la, a la larga, a futuro, ya de edades eh, más este, avanzadas, en la adolescencia y de adultos, Va a traer, puede traer muchas complicaciones, puede empezar a predisponer patologías, enfermedades como hipertensión, diabetes, dislipidemia, este, todas estas situaciones que de, eh, de inicio tal vez no se consideran, pero puede, pueden llegar a pasar. Entonces, eh, mi recomendación es que desde el inicio, si ya están con esta situación o aún no, este, empezar a inculcarles este hábito, buscar este eh, algún, tal vez alguna algún equipo, algún lugar donde pudieran realizar el ejercicio con otros otros niños, ¿para qué? Para que se, ellos se diviertan eh, mediante la, ahora sí que la, la parte del de disfrutarlo, ellos van a generar también un mayor apego a esto y lo van a realizar por sí mismos. Entonces, a, a futuro, ellos solitos van a eh, mantener esta actividad, estos hábitos de realizar ejercicio, deporte, y pues esto va a contribuir a mejorar su salud y mantenerla en un buen estado. Y pues la parte alimenticia siempre, pues, eh, hay que eh, educarlos desde el inicio, ya que si no se realizan este, estas, eh, pues como... Eh, por ejemplo, desde el nacimiento, eh, lo que es empezar a, a darles comida. Eh, a probar lo que es desde la lactación, la parte de del, in, e irles incluyendo lo que son alimentos, verduras, frutas, y esto se recomienda, por ejemplo, empezar con lo que son alimentos salados, la parte de las verduras, antes de las frutas, ya que cuando se realizan en un sentido contrario, eh, pues los niños se acostumbran a lo dulce, entonces ya no aceptan lo que son los otros alimentos. entonces también esto, pues les digo, empieza desde, desde edades tempranas a educarlos y a poderles inculcar el, el hábito de consumir alimentos que pues les traigan beneficios y pues los mantengan en un estado saludable. Sí, yo creo que ahí una parte muy importante son pues las madres, ¿no? De que tengan alimentos sanos en casa, de que les guste darles agua en lugar de juguitos porque por alguna razón siempre queremos darles como juguitos o cosas dulces a los niños, pero no que aprendan lo que es tomar agua, lo que es tomar este Alimentos naturales, como usted dice, frutas, verduras, y que tengan el gusto por ello, ¿no? Eh, doctor, cuéntenos, eh, en su plática vimos que menciona mucho un porcentaje del RM, ¿a qué se refiere esto? Ah, ok. Bueno, cuando hablamos del RM, eh, es, digamos, la abreviatura para lo que se, es la repetición máxima, ¿no? El 1RM se definiría como el el mayor eh, peso o la mayor carga a la cual una persona pudiera realizar una sola repetición de este de este ejercicio, eh, cuál pues ahora sí que podría ser en cualquier grupo muscular, desde un curl, un press, de pecho, este una sentadilla, etcétera. Eh, cuando hablamos de esto, pues calculamos que el RM nos hablaría del 100% de una persona, su máxima capacidad para realizar este ejercicio de fuerza. Entonces, a partir de este porcentaje, nosotros calculamos lo que es la, un porcentaje más bajo en el cual, eh, pues, la persona pudiera trabajar a una cierta cantidad de repeticiones, pudiéramos hablar de 8 a 12, de, de 12 a 15, para este, mantenerlo en esta intensidad y, pues, de aquí irlo progresando. Eh, de acuerdo al, al RM que se maneje, pues se pueden obtener diferentes beneficios, desde la resistencia, el incremento de la fuerza-resistencia hasta lo que es la hipertrofia, que ya hablaríamos de porcentajes más altos. Y bueno, esta es la, la forma en la que pues se maneja lo que es la, la prescripción o la dosificación en el ejercicio de fuerza. Sin embargo, es eh, como mencionaba, pues no siempre se puede obtener el, el 1RM, no siempre se, eh, está a la mano al calcularlo, entonces otra forma de, de poderlo dosificar, es mediante la sensación del la percepción del, del esfuerzo. Este que aquí, pues, como mencionaba, hablaríamos de que al realizar eh, una cierta cantidad de repeticiones, llegar a la sensación de fatiga sin, sin llegar a lo que es este, la, la falla muscular o el temblor, eh, sería una eh, ahora sí que una dosificación adecuada para poder realizar hasta ese tipo de hasta ese nivel de, de repeticiones y a partir de aquí pues ya podemos también este, traspolarlo al porcentaje que queremos trabajar. Entonces esa es la, la forma en que podríamos trabajar el ejercicio de fuerza. Ok, muchas gracias. Eh, nos preguntan aquí que si hay algún diplomado o maestría en prescripción de ejercicio, esa la voy a contestar yo. Eh, okay. No, los expertos en prescripción de ejercicio son los médicos, especialistas en medicina del deporte. Esta es una especialidad que se hace, este, se ingresa a través del examen nacional para aspirantes a residencias médicas. En la UNAM tenemos eh, esa especialidad y se aceptan por ahora cuatro residentes cada año. Se hacen tres años después de la licenciatura de, de medicina. No hay maestrías sí. ni diplomadas al respecto. Ok, doctor, este, díganos... ¿Qué ejercicio o qué recomendación es la mejor para obesidad? Si yo solo pudiera nadar, solo pudiera caminar, ¿cuál sería la mejor combinación para bajar de peso? Bueno, al igual que como con las dietas, eh, yo considero que el mejor ejercicio es el que una persona eh, disfrute más, el que vaya a realizar, el que pueda continuar este, llevando a cabo, el, pues ahora sí que de preferencia toda su vida, este, eh, el, el ejercicio que disfrute más va a ser el más adecuado. Y bueno, de inicio, pues el, tal vez en personas que tienen eh, pues este, esta situación de obesidad, sobrepeso, pues a lo mejor empezar realizando ejercicios que no le generen tanta carga a lo que son las articulaciones de, de las extremidades inferiores, rodillas, tobillos, cadera, etcétera. Entonces tal vez eh, iniciar con lo que es este, una caminata ligera, eh, bicicleta, la natación, que son ejercicios que pues le quitan esta, como este estrés a las articulaciones y pues eh, así no favorecen lo que sería la, la generación de a lo mejor alguna lesión o alguna este, afección a nivel articular, ya que esto pues también contribuye de forma negativa a alejarnos del ejercicio y pues otra vez eh, regresar a lo que son eh, pues el inicio y... y y ahora sí que empezar otra vez con la, la inactividad y el sedentarismo entonces yo creo que la, la mejor este, el mejor ejercicio pues va a ser ese, el que disfrutemos más y el que nos condicione a poder realizarlo de manera continua por un tiempo este, más largo Ok doctor pero ¿cómo podemos nosotros dosificar ese ejercicio? porque mucha gente dice pues yo camino mucho o hago que hacer en mi casa? Eh, ¿Cuáles son las escalas de percepción de, del esfuerzo, del ejercicio? ¿Cómo lo puedo yo dosificar? Ok, bueno, aquí en cuanto al, a lo que es, digamos, hablando del ejercicio aeróbico, eh, si muchas personas dicen que, pues, caminan, suben escaleras, etcétera, y este... Y ya, con eso pues ya hacen su ejercicio, ¿no? Eh, aquí habría que diferenciar lo que es ejercicio de actividad física. Entonces, eh, para poder diferenciarlos, definamos lo que es actividad física. La actividad física vamos a tener que es cualquier movimiento del... Eh, que implique el uso de la musculatura este, esquelética, que eh, requiera un mayor gasto energético por arriba de lo que se, eh, se llevaría a cabo en el reposo. ¿no? Entonces, eh, desde caminar, eh, pues subir escaleras, eh, lavar los trastes, etc., es, pues podríamos la actividad física. Esto es muy diferente al ejercicio, ya que el ejercicio va a ser una actividad física que es estructurada, repetitiva y este, está planificada para mejorar, eh, mantener o este... Lo que son las. las lo, lo que es la, la salud o el rendimiento físico o deportivo en general. Entonces, eh, lo que hablamos nosotros es de ejercicio, debe estar planificado, debe estar este estructurado con cierta, este, como les mencionaba, cierta frecuencia, cierta duración y cierta intensidad para poder obtener los beneficios necesarios. En cuanto al ejercicio aeróbico, pues lo recomendable, como mencionaba, pues es una frecuencia por lo menos de cinco días a la semana. Desde tres días eh, se puede empezar a realizar, pero lo ideal es llegar a una meta de cinco o siete días en, en total y con una duración desde 30 hasta 60 minutos eh, como meta final. Como mencionaba, para iniciar, pues puede empezarse realizando de forma fraccionada, ¿no? Caminar tal vez 10 minutos, este, un día eh, al, o una semana, la siguiente aumentarle unos cuantos minutos más, 15, 20, irlo progresando para poder llegar a la meta. Eh, incluso pudiera fraccionarse una, una parte en la mañana, una parte en la noche, eh, que esto también pues trae otras, otros beneficios, por ejemplo, hablando de lo que es la hipertensión, eh, ayuda a controlar lo que son las cifras tensionales, sin embargo, pues esta también. Eh, tiene una cierta duración, entonces lo recomendable en esta situación pues, es realizarlo de forma fraccionada para mantener este efecto el mayor tiempo posible. Eh, pero bueno, la forma en que lo podríamos dosificar, eh, eh, pudiera ser la, las formas más accesibles, es eh, mediante lo que es la frecuencia cardíaca. Eh, al calcular una cierta frecuencia cardíaca también la podemos... Eh, dosificar eh, lo que es el porcentaje en cuanto a relación al consumo de oxígeno, que esta pues sería el estándar de oro para poder eh, dosificar este tipo de ejercicio, sin embargo no es siempre posible tener acceso a esto, entonces la frecuencia cardíaca es una forma fácil de, de calcularlo y otra de las formas es la percepción del, del ejercicio ¿no? hablamos de una escala denominada que se llama de, de escala de Borg, entonces a partir de aquí eh, podemos percibir el ejercicio eh, por niveles hay escalas que van del, 1 al, del 0 al 10 y del, de lo que es del 1 al 20. Eh, hablaríamos de estar en una escala de 12 a 13 este, de Borg o del, del, 6 a, del 5 al 6 en, en escala de Borg del 0 al 10. Eh, aquí, ¿cómo lo podríamos identificar? Pudiéramos identificarlo también con lo que se le conoce como el test del habla o la prueba del habla. Entonces, mientras nosotros estemos realizando una actividad en la que podemos mantener una conversación, estaremos a una intensidad entre leve y moderada. Entonces, esto será lo más indicado para iniciar, ¿no? No realizarlo tal vez de inicio de una intensidad tan vigorosa, ya que probablemente no lo, no lo puedan aguantar eh, si no están acostumbrados a esto y pues va a tener una sensación este, no tan agradable al final y pudiera generar alguna, algún malestar o alguna afección que pues pudiera este, complicar un poquito... A, eh, la salud de la persona. Entonces, lo ideal es mantenerlo en esta dosificación al inicio y ya a partir de aquí, pues irlo este, progresando, pero siempre, este, pues, lo recomendable es que una persona preparada y, y con el conocimiento adecuado prescriba el ejercicio para la persona, ya que, pues, esto debe ser individualizado y este, va a variar mucho dependiendo de la persona, la intensidad a la cual, pues, pueda realizar el ejercicio. Claro, doctor, porque sabemos sobre todo en esta patología que hay muchos otros problemas este, adyacentes a ella, como podría ser lumbalgias, problemas en rodillas, pie plano, algunas otras afecciones musculoesqueléticas, además de, pues como dijo, hipertensión, diabetes, a lo mejor tiene algún trastorno vascular periférico aunado a esa diabetes, entonces no hay como un... Un buen examen médico, un buen examen de preparticipación para que el paciente pueda realizar el ejercicio de manera segura. Eh, es verdad también lo que nos comenta, eh, no solo es caminar, sino caminar a cierta intensidad e irlo progresando para que vayamos teniendo mejores beneficios a la hora de realizar el ejercicio, porque si es como caminar en un centro comercial, pues eso no nos está dando beneficios para la salud. Eh, doctor, nos hacen una última pregunta. Eh, ¿El bailar se considera ejercicio aeróbico? Si yo bailo, ¿puedo estar cumpliendo mis metas de ejercicio? Eh, ok, buena pregunta. Este, como mencionamos, pues el, el bailar se puede considerar pues una, una actividad física, este, para considerarlo como ejercicio, pues habría que realizarlo de cierta forma que esté estructurado, o sea, que sea a cierta intensidad, que sea pues, repetitivo, tal vez realizar este, pues no sé, una cierta cantidad de pasos para poderlo mantener a, a la intensidad necesaria para poder este considerarlo como ejercicio. Es una buena actividad física, sí, o sea, también eh, contribuye a mejorar la salud, a, a estimular esta parte del ejercicio aeróbico. Eh, considero que se puede realizar si sí, es una de las actividades que pues les gusta a las personas y con la que van a estar realizándolo, pues creo que sí es una buena eh, opción para implementarla y a, empezar a, a activarnos un poquito. Ok, doctor, pues muchísimas gracias. El tiempo se nos ha terminado. Le agradecemos al doctor José Antonio Báez la participación y les recordamos a todos que... Sí, es muy necesario, eh, además de la dieta, pues la actividad física, eh, disminuir las ingestas y aumentar el gasto calórico para tener mejores resultados. Y los invitamos la próxima semana con la plática de, que tendremos acerca de sedentarismo y efectos nocivos sobre la salud. Esperamos contar con la participación de todos para mejorar mediante la actividad física nuestra calidad de vida. Doctor, algún último comentario al respecto? Eh, pues nada más, este, agradecerle su presencia y recomendarles lo mismo que nunca es demasiado este, temprano para empezar a realizar ejercicio. Cualquier día es bueno para comenzarlo y cambiar esos hábitos, eh, pues tal vez no tan buenos que tenemos. Y bueno, eh, si tienen duda o de cómo empezar a realizar ejercicio, cómo pues evaluarse eh, está la dirección de medicina del deporte donde se puede se pueden ir a, a valorar para que se les indique la, la mejor manera para empezar a implementar estas actividades ahí están los mejores médicos del deporte y pues creo que es una gran opción para empezar Ok doctor muchísimas gracias nuevamente damos las gracias a la dirección general del deporte universitario por permitirnos esta intervención en su barra de deporte unam y los esperamos en las siguientes pláticas. Muchísimas gracias, doctor. Muy que. Hasta luego, doctor.